Bienvenidos a Somos Pueblo TV, yo soy Eduardo Sánchez Tolentino, el piro, agradeciendo a todas las personas que siguen este canal de YouTube y a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal Somos Pueblo TV y nos ayudan a realizar este trabajo. Señores, Danilo Medina cada día más está llegando al punto donde el pueblo lo tiene que ver y lo necesita ver y donde él debe de llegar para crear un precedente de que los expresidentes sí tienen que pagar consecuencias, que se miren el espejo del ex presidente de Honduras extraditado a los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar de una auditoría, parte de varias, que entiendo yo, que hacen que Danilo ponga su barba en remojo. ¿Por qué? Primero Adán Cáceres, la auditoría del CUSEP, el cuerpo especializado de seguridad presidencial, quien... Contaba con el apoyo de Danilo y hoy está pagando la consecuencia. Esa auditoría la analizamos ayer. Hoy vamos a analizar la auditoría del CESTUR. El CESTUR, el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, hoy Politur, que fue dirigido por el general Juan Carlos Torres Roviu, cercanísimo de Danilo Medina, la esposa de él, quien fue directora de Conani y quien fue asistente de Danilo Medina también, Gray Cuello. También ha sido auditada su gestión en el CONANI. Solo tuvo cuatro meses, manejó más de 400 millones con un sinnúmero de irregularidades. Es el círculo de Danilo, señores, los hermanos presos. Y toda esta auditoría lo que revelan y confirman es la corrupción que hubo en la gestión de Danilo en instituciones donde habían personas que eran allegadas a él. Porque él era el papá de eso, señores. Entonces, nosotros vamos a analizar esta auditoría para que ustedes se acuerden de cuando Girón dijo que él tenía que darle 500 mil pesos mensual a Torres Roviu por concepto de lo que él recogía de la búsqueda que ellos tenían con la nómina, que nombraban a muchísima gente, que no cobraban su sueldo y que ese sueldo se lo buscaban ellos y que Torres Roviu era el mayor beneficiado, y que aparte de eso también un apartamento en Balcones del Atlántico, en La Terrena, que dice Torres Roviu que no es de él. Girón dijo que sí, que de, y habló del movimiento que él hizo con dinero en efectivo para comprarle eso. En esta investigación especial que les realizó la Cámara de Cuentas al CESTUR por el periodo comprendido entre el primero de enero del año 2010 y el 31 de mayo del año 2021, ellos encontraron lo siguiente. Oye bien, Torre Robiu, Pago a empresa intermediaria que no era beneficiario final de los recursos ni el proveedor del servicio por un monto ascendente a 77 millones de pesos. Ustedes van a ver los millones aquí como que estamos hablando de 700 pesos, 70 pesos. Aquí hablamos de 400 millones, 300 millones, 70 millones, 80 millones, 10 millones, 60 millones, 120 millones. Era así que esa gente se manejaban. Ellos nunca pensaban que iban a salir del poder. Estamos hablando, señores, de contrato de bienes y servicios sin evidenciar aplicación de procedimiento de selección por un monto ascendente a 473 millones de pesos. En dos irregularidades estamos hablando de casi 600 millones de pesos. Pero oigan bien, pago a proveedores con lazos de cosanguinidad con funcionarios de la entidad por un monto de 72 millones de pesos. O sea, Núñez de Asa, que era el financiero, el cerebro financiero detrás de la operación Coral, el enlace, el amarre que había, ese señor tenía una empresa que no era de él, su nombre no aparecía, pero estaba el papá, estaba la mamá y estaban dos hermanos. Y esa empresa del CUSEP de Adán Cáceres recibió, ayer lo hablamos, que salió en la auditoría, ciento y pico de millones por venta de combustible, aquí recibió 72 millones, la misma empresa. Para que ustedes entiendan cómo estaban los controles en el gobierno de Danilo, porque usted ve a esta gente hablando basura, Danilo Díaz, por ejemplo, en la televisión, dice que el PLD fue el que instaló todos los controles para evitar la corrupción, los portales de transparencia, qué sé yo qué. Ellos lo que implantaron fue el robo con un sistema que ellos manejaban y subían los datos que le daba su gana. Eso fue lo que pasó. Y estas auditorías revelan eso. Oigan bien. Estamos hablando de 12.660.000 pesos en procedimiento de urgencia para adquirir combustible sin resolución declaratoria de la máxima autoridad. Es así los millones, señores. Aquí hay beneficiados por concepto de venta de combustible que eran intermediarios, ni siquiera lo vendían. Y la búsqueda era posible porque esos intermediarios eran de ellos mismos, porque el dinero acababa en su propio bolsillo, señores. ¿Qué más estamos hablando? Fraccionamiento en la compra de armas tipo militar, pistolas, por un monto de 9 millones pesos. Ellos iban a comprar casi 10 millones de pesos en armas. ¿Ustedes saben lo que hacían? Dividían como si fueran compras menores para no tener que licitar y vendérselo yo mismo. Para que ustedes entiendan cómo que eso se maneja y se buscaban los cuartos yo mismo. Pero a eso se suma: 16 millones de pesos en debilidad en los expedientes de pasivos con proveedores de bienes y servicios. Oigan bien, 12 millones en diferencia en registro de deuda. O sea, esos 12 millones no se sabe dónde están. Pero eso no se queda ahí. Oigan bien, 603 millones más. Vayan sumando, yo le dije, esto es miles de millones de pesos en cada institución. Aquí, lo, aquí se le perdió el respeto el dinero hace tiempo, porque tiene que respetar el dinero, el pendejo como usted y yo, que tenemos que trabajar, pero esta gente no respetan los cuartos porque no son de ellos. Oigan bien. Ausencia de política y manuales de procedimiento para pago de compensación por servicio de seguridad y compensación por cargo al personal policial ascendente a 603 millones. De eso que le sacaban la mensualidad de 500 mil a Torres Review, De las compensaciones de los pretanombres que estaban en nómina. No digo yo que le saquen eso. Oigan bien, pago de incentivo de manera irregular ascendente a 4 millones y medio y 1 millón 300 mil pesos. Pero eso no se queda ahí. Estamos hablando de 7.6 millones de pesos en personal en nómina con cargo de asesores, unos supuestos asesores. A esto se suma 9.7 millones en compras sin modalidad de selección. Y por el mismo concepto, 4.3 millones de pesos. Y por incumplimiento en proceso de compra bajo la modalidad de comparación de precios, estamos hablando de 8.522.000 pesos. Pero eso no es nada. Ahora que falta. Por proceso de compra que no cumplen con la transparencia y publicidad, 14 millones 677 mil pesos. Pero que no es nada, le estoy diciendo, 414 millones 951 mil 600 pesos por desembolso para raciones alimenticias sin evidencia de documento de soporte. O sea que eso no se sabe si llegó, si no llegó, si alguien se lo comió, si no se lo comió, 414 millones de pesos. Oigan bien. Pero no se queda ahí. 14.979.000 pesos en entrega de canasta sin acuse de recibo. Porque no es nada más que la canasta son vulgares, que valen muchísimo dinero, que es un dispendio, que gastan los cuartos de uno. Es que ni siquiera a veces ni le entregan y se cogen los cuartos. Para que ustedes vean cómo es. 24 millones de pesos en factura que no le pusieron el sello de pagado. O sea que no se sabe si ese dinero se le pagó al que dice la factura o si ese dinero se fue para otro lado. Oíganme bien, 330 millones de pesos en pagos registrados en la cuenta de alimento y bebida por concepto de geración alimenticia depositado en la nómina de dos personas. Son dos imputados del caso. ¿Ustedes están entendiendo? O sea que a mí me depositen 330 millones de pesos por concepto de alimento y bebida para geración alimenticia. 330 millones. Pero súmenle a eso 223 millones en pago a proveedores sin licencia para la distribución de combustible. El mismo Alesi, el mismo Alesi Medina. Pero súmenle a eso 348 millones por ticket de combustible entregado sin evidencia de recepción por parte de los beneficiarios. La mafia de los tickets de combustible. Pero súmenle a eso, señores, esto es miles y miles de millones de pesos. 10 millones más por pago de salarios, empleados y funcionarios que a la vez son socios de empresas proveedoras de combustible al sector. Eso es Juan Carlos Torres Roviu. Aquí estamos hablando, señores, y esto lo digo yo responsablemente. ¿Ustedes creen que Danilo no se beneficia de todo esto? O sea, ¿cómo es posible que la, la, las entidades donde están los familiares y los militares de Danilo, Adán Cáceres, Torres Roviu, en el Ministerio de Defensa, yo no sé cómo es que no ha explotado Paulino inocente. ¿Mm? Alexis Medina, Carmen Magali Medina ahí en, en el Fompel, Araceli en el Banco de Reserva que está metida en esto también porque el Banco de Reserva era tan permisivo con esta gente porque ellos lo dominaban el Banco de Reserva y otorgaba tanto préstamo a la gente llegada a Danilo porque ellos lo dominaban el Banco de Reserva pero súmenle a eso 104 millones de pesos porque qué así que estamos hablando aquí? Son 100 millones, 200, 300, 400, 600, 104 millones de pesos en pago de combustible sin evidencia de relación de beneficiarios. No saben cuáles son los beneficiarios de esos 104 millones. Yo sí dice ellos mismos. Ellos mismos, señores. Pero hay pagos de servicios de inteligencia no soportados, la supuesta inteligencia, ascendente a 89 millones 300 mil pesos y 25 millones de pesos. Estamos hablando como 115 millones de pesos de inteligencia. Este señor Juan Carlos Torres Rovio, quien fue, fue director del Cestur y parte de todo esto, ¿Mm? tiene que pagar la consecuencia que le corresponde, pero no solamente él, y el superior, ¿quién es Danilo? Y el superior de Adán Cáceres, quien es Danilo? Y el superior de Aresi Medina, quien es Danilo? Y el de Magali, quien es, es, es Danilo? Y el de Araceli Medina del Banco de Reserva, Danilo. Y el de todo esto corrupto que son parte del, del mismo entramado que encabeza Danilo. Entonces, estos son golpes a Danilo Medina. Lo del viene que se mira en el espejo del presidente de Honduras. Y hay que poner un precedente aquí. Hay que poner un precedente real. Y señores, este gobierno, que venimos con varios programas de investigación sobre este gobierno, esto es lo mismo con otro color simple, lo mismo con otro color, la misma práctica. Lamentablemente, ojalá yo pudiera decir otra cosa, pero no hay otra cosa que decir porque es lo mismo con otro color. ¿Mm? Y queremos, porque compra y contrataciones ahora en este gobierno, eh, o sea, uno ve que hablan y que dicen que esto está mal, que aquello, que yo cuánto, pero yo no veo, es solamente hablar. ¿Mm? Y ética, ¿no? Que todo está bien, que todo está mal, que es solamente hablar el Ministerio Público. Yo quiero ver que la independencia de ellos llegue hasta la gente dura del PRM y la de fuerza del pueblo también. No solamente esta gente. Ahora, metan preso a Danilo, estoy de acuerdo. Pero no solamente esta gente. No solamente esta gente, señor. Y nada, dándole la gracia a todos los seguidores de este canal de YouTube, Somos Pueblo TV, invitando a que se suscriban, quienes no lo han hecho, que comenten, que interactúen, que sean parte. De esta familia y también agradecer a quienes colaboran con nosotros a través de patreon.com diagonal somos pueblo tv y nos ayudan a realizar este trabajo. No fuimos.